No, otra vez no. Hoy, en reseña corta, Persona 5 Striker, que es como Persona 5 2, pero Musou. O sea, el Musou es un género de mierda, pero por alguna razón en 2020-2021 está petando muy fuerte. El juego comienza con que volvemos al Leblanc, ¿vale? Para ver a nuestros amigos 6 meses después. Tenemos síndrome de Estocolmo, ¿vale? Con el grupo ese de desgraciado, ¿eh? Entramos y ya está Sojiro diciéndonos, te puede quedar en el ático, pero tienes que trabajar la barra. Es como, puta, deja de explotarme ya, ¿vale? Es como en plan, sí, el ático, ¿sabes? Me han secuestrado en Zulo más luminoso que esa mierda. O sea, que hay un mo que todas las noches me arropa, me da un beso en la frente y me desea lo mejor la vida. Encima, por azares de destino, ¿vale? Hay un policía que es el más normal del grupo, ¿vale? Porque mira a los chavales con un desprecio inherente en su persona, porque es normal, porque son un grupo de desgraciados, ¿vale? Y me dice, oye, tenéis que ayudarnos a una investigación policial, porque sois los principales acusados y como bicopoteitos, ¿sabes? O sea, porque vosotros no conocéis el metaverso, pero por alguna razón lo de despertar corazones, en cuanto uno hace algo raro, es de ladrones fantasma. Y no te creas tú que los casos, ¿vale? Son cosas increíbles. Hay una política corrupta, hay un artista que le roba a otro, hay una cosplaye, muy a lo Bela Delfín, que es un poco tóxica, que dice tú, hostia, qué raro, si el mundo del cosplay no es competitivo y tóxico, si aquí todo el mundo se quiere. Y todo esto me lleva, ¿vale?, a viajar por todo Japón con esta panda de inútiles, con el puto Yusuke. Una vez estamos investigando a una señora, una investigación muy sórdida, de repente me llama al teléfono y me dice, tengo que verte, hay algo que debo comentarte. Voy para allá y digo yo, hostia, Yusuke, ¿qué está pasando? Dame información. Y me dice, ¿ha visto este refresco de leche y fruta? ¡Increíble! Y digo yo, Yusuke, ¿qué me ha llamado? ¿Para un puto mío fruta? Hay un momento terrible, ¿vale? Que hay una madre colocando una rosa en la tumba de su hija, ¿vale? Que ha fallecido. Y está el grupo mirándola con el corazón encogido como si le fuese la vida en ellos, ¿vale? Y 10 segundos después te dice Morgana, oye, ¿y si le compramos unos dulcecitos a Anne que le gustan mucho y quiere conquistar su corazón? Como, hostia, es que nada más que pensáis en comer, puta, o sea, estáis viviendo tragedia. Y Yusuke, nos comemos un estofadito de cangrejo y como, yo, Yusuke, cómeme los huevos. Que encima la nueva incorporación, ¿vale?, es una IA, ¿vale?, que en el metaverso tiene forma humana, que se llama Sofía, que tiene un traje de ciberespermatozoide, que yo no entiendo muy bien, ¿vale? Y se mete en el grupo de los ladrones fantasmas y le dicen, oye, Sofía, deberíamos de poner tu nombrecito para que no te reconozcan. Pues después de un brainstorming, ¿vale?, de un trabajo increíble, sesudo, dicen, en el metaverso te va a llamar Sofí. Es que es para reventar, que son tontos. Encima la IA cada cierto tiempo, ¿vale?, pues se raya, está muy contenta, muy feliz con el grupo, por alguna razón, y de repente dice, soy una inútil, no puedo ayudar a la humanidad, es que no sé cuánto, es que no sé qué, es como ya. O sea, esto es el barco de la depresión, es que este grupo es una puta mierda. Es que además le van jodiendo la vida a todo el mundo, el pobre Senkichi llega tarde al aniversario de la muerte de su mujer por culpa de que el grupo está haciendo el gilipollas, así que le van jodiendo la vida a todo el mundo y después llega a tu versión del metaverso, le dan una paliza y tú dices, vaya,
Creo que por fin lo he entendido. No me he comportado bien. ¿Cómo no? Es que te han inflado hostias y tal. O sea, no han sido sus palabras. Han sido que te han pegado piña hasta que entre razón. Y el consejo es de siempre, ¿vale? Es verdad que estás rodeado de gilipollas, que son unos inútiles y unos mierdas, pero son tus amigos y hay que quererlos a todos. Menos a mi Sima.